no contaba con las medidas de seguridad para realizar su trabajo. El Antonio Lazo Aquino, de 24 años, trabajaba como obrero en esta construcción que se viene realizando en la cuadra 11 de la avenida La Universidad, en La Molina, cuando le cayó un muro de concreto de aproximadamente 6 metros de largo. Para el padre de la víctima, la muerte de su hijo se trata de una negligencia debido a que el Antonio no recibió auxilio inmediato. Yo sé que mi hijo ha sufrido ahí, no lo han hecho, no lo han auxiliado al instante, porque había máquinas ahí, había tractores ahí que trabajaban para desvirtuar de eso, para escapar de toda la responsabilidad, lo han sacado rápido. Eso no ha dicho nadie. En vez de ayudarlo. En vez de ayudarlo, se han ido a la fuga. Esta obra fue paralizada por una ordenanza municipal del distrito de La Molina el 24 de noviembre último. La obra estaba disponiendo indebidamente de un área que es considerada dentro del plan vial como vía pública. Si usted puede ver, esta sección permanece hasta el filo del Sardinel, mientras que toda la urbanización debe mantener un retiro como aporte necesario de la habilitación urbana. Bomberos trabajaron por más de 4 horas para rescatar el cuerpo que se encontraba bajo los escombros. El tío de la víctima señaló como principal responsable de la muerte de el Antonio a la constructora. Además, ese trabajo que está realizando es un espacio confinado, es un trabajo donde tiene que realizar con un procedimiento. Lo que tenía que haber hecho es apuntalar para hacer para controlar ese talud que estaban reconstruyendo. Los familiares informaron que tomarán acciones legales contra la empresa, mientras que la municipalidad sancionará a la empresa por desacatar la orden de paralizar la obra.